son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando era chiquitita, yo creía que las cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada veneraba por darme todo lo que necesitaba. Yo me doy cuenta que tanto si no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar para mi hermano y para mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella yo peleo hasta aquí, por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Caminos de la vida no son así, no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andar, difícil de caminar, si no encuentro la salida. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Terminación 3803, Julia, por favor. Pasa del frente a que escuchemos la opinión de los críticos, iniciando con Óscar Sarkis. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches, Julia. Buenas noches. Mira, la crítica que te puedo ofrecer tiene que ver con que una pieza que, en mi opinión, dada tu vida, tus vivencias, tu pasado, lo que estás viendo actualmente, era como un anillo al dedo. Yo sí esperaría que en tu interpretación se diera toda la vehemencia que seguramente has querido proyectar. Te estoy diciendo en pocas palabras que parte de la energía se perdió. Yo lo sentí un tanto tibio y eso es lo que te puedo ofrecer como una observación que espero te sea útil para la próxima vez. Gracias, Julia. Muchas gracias, señor. Adelante, Lola Cortés. Yo creo, Julia, que de los tres conciertos que llevamos, esto es lo mejor que te he visto. Te sentí un tanto estática. En el momento en el que te tocaba bailar, me gustaría que gozaras más el baile, el escenario. Todavía te siento asustada dentro del escenario, pero creo que ha sido una de tus mejores noches. Muchísimas gracias. Arturo López Gavito. Hola, Julia. Hola, buenas noches. Vamos a hacer un recuento de lo que pasó hace un momento. La gente en casa lo que se lleva es a tu familia, lo que tu madre y tu padre te dijeron, y lo valioso que es que te transmitan que tú estás aquí y que por ello diste un paso muy grande. Me parece que de Paso del Toro la gente tiene que estar muy, muy contenta y orgullosa de que un habitante de esa localidad en Veracruz está aquí. Ahora, ¿por qué no hacerlo bien? ¿Por qué no echarle todas las ganas y echarlo hacia adelante? Los nervios te consumieron, te fundieron al 100%. Tu ejecución vocal, Julia, fue pésima. No bailaste. No se te vio moverte un solo momento. Bajaste las escaleras con una inseguridad tremenda. Y a mí me parece que después de que tienes a tu familia apoyándote, que todo México está viendo, que te están pidiendo que le pongas todas las ganas, lo menos que uno puede hacer, Julia, es realmente darlo todo en el escenario. Yo sigo viendo esa historia que me vendieron de la niña de los camiones que avanzaba y que crecía. Yo no estoy de acuerdo ni con Lola ni con Óscar tampoco. Me parece que no hay ningún avance en comparación con la semana pasada. Hay mucho que hacer todavía, Julio. Muchas gracias, señor. Es el turno